En la Central de Comunicaciones 5 de Carabineros, el intendente Juan Manuel Mafarre presentó el lunes el programa Calle Segura, el cual tiene como objetivo implementar un plan de acciones a nivel nacional, regional y comunal para fortalecer la seguridad ciudadana en una de las tres prioridades que ha asumido el presidente Sebastián Piñera para este año 2019. Calle Segura se sostiene en tres pilares: la modernización de Carabineros y la PDI, una serie de proyectos de ley para reforzar la seguridad pública y una nueva tecnología de servicio de las comunas que implica la instalación de 85 nuevas cámaras en O'Higgins y más de 2.000 a nivel nacional. El intendente Juan Manuel Maferrer señaló: dando inicio al programa Calle Segura que presentó el presidente Piñera, donde el gobierno va a intervenir más de 1.000 puntos críticos a nivel nacional, a los cuales se suman más de 600 otros puntos que están viendo los gobiernos regionales y también las subteres. Aquí estamos hablando de sobre 2.000 nuevas cámaras de seguridad que lo que buscan es darle más seguridad a la gente en nuestro país, particularmente en la región de O'Higgins. Como ustedes saben, hace un par de semanas se dieron los resultados de la encuesta de seguridad ciudadana. Hemos tenido buenos resultados a nivel regional, bajaron los índices de victimización en un porcentaje interesante y por lo tanto comprometido y sabiendo que se está haciendo un buen trabajo, pero la idea obviamente, tal como lo he dicho, es que la lucha contra la delincuencia y el combate particularmente a ella es en forma permanente. Bueno, para nosotros es un punto más de satisfacción, en el sentido de que se está dando prioridad a un problema que es evidente y que el gobierno ha establecido como una de sus primeras prioridades. A nosotros no nos queda más que estar comprometidos con esta iniciativa porque entendemos la problemática que presentan nuestros sectores. Y por lo tanto, es decirle a la comunidad nomás que cuente con su carabinero, nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con ellos, entregar nuestros mejores esfuerzos por mejorar la seguridad. Estamos conformes con los resultados que está obteniendo la estadística delictual. No estamos satisfechos, porque eso no lo vamos a estar, pero estamos conformes con eso, y más aún con todas estas iniciativas y el apoyo del gobierno, especialmente del gobierno regional, en implementar toda esta tecnología que es muy importante para el combate y la prevención delictual. Así que muy conforme y, como dijo nuestro intendente, estamos trabajando en conjunto con la PDI y con todos los actores relevantes en lo que es la seguridad. Así que invitarlo. Siguen denunciando, confiando en su policía, porque este es un trabajo que no cesa y para eso están sus carabineros, para seguir apoyando. Toda iniciativa o todo hecho que reviste características de prevenir que se cometan delitos o instancias de poder investigar de mejor manera los hechos que se cometen en las calles, es bueno. Esta, con la televigilancia, con esta mayor cantidad de cámaras que van a existir, a nosotros como policía investigadora nos sirve de una manera muy importante, por cuanto nosotros con Carabineros trabajamos muy mancomunadamente en relación a esto, porque podemos venir a ver las cámaras, le solicitamos la vigilancia de ellos cuando se comete algún delito en alguna calle, y nosotros rescatamos estas cámaras y las utilizamos como medio de prueba, ¿cierto?, para poder hacérselas llegar al Ministerio Público y se han formalizado los autores de un hecho determinado.